Muy buenos días, querido público, ¿cómo están? Bendecida mañana para todos ustedes, listos un día más con mucha información y entretenimiento aquí en Mi Chismecito. Gracias por estarnos acompañando como todos los días. Me encanta despertar con usted. A ver, voy a hacer un poquito esto para acá. No, esta es para acá. Ahí está. Ay, se ve un poquito bonita. Me encanta despertar con ustedes. Gracias por estar aquí y, bueno, agradecerles infinitamente todo lo que nos han apoyado y nos han acompañado. Espero que estén teniendo una bendecida mañana. Tenemos programazo como todos los días porque, oigan, salió que resulta que el peinador de Galilea Montijo, al parecer, anda acosando a Jorge Loza, al novio de Ferca. Uy, Dios, ay, porque ponen a la pobre Gali. ¿La Gali qué? Está fuerte esta información porque dicen que este señor se aprovecha de la amistad y las influencias de Galilea para hacer lo que quiera. Entonces, esa noticia salió, ahorita lo estaremos platicando, que no lo dudaría ni tantito, la neta, pero bueno, en un rato más lo platicamos. Además, oigan, ay, Dios mío, la vidente Vieira, ya saben que le mando un beso a ver, hermosa, pues sacó un video en donde asegura que Gustavo Adolfo Infante le va a ir muy mal con esta demanda de Ana Bárbara y que además, el señor maneja santería, que ella lo confirma. Así que en un ratito más lo estaremos platicando. Quédense con nosotros y por favor denos like y compártanos. Eso está muy, muy bueno. Oigan, pues espero que estén teniendo un excelente martes. Por favor, los que vayan a ir a ahorita al trabajo, váyanseme con mucho cuidado, por favor, manejen con mucha precaución. Todavía tenemos la ciudad muy padre porque los niños todavía no regresan a la escuela y pues todavía tenemos como esos accesos a una vialidad mucho más fluida. Pero de todos modos, por favor, con mucha precaución. Ahorita los tránsitos andan, ay Dios, que si no traes el holograma, que si no traes las placas, que si te da verificación, que si esto, que si el otro. Así que ten mucho cuidado porque andan haciendo su agosto. Así que ten mucho, mucho cuidado tú que me estás viendo, querido amigo, querida amiga. Oigan, y bueno, pues, ¿qué les parece si antes de iniciar con el programa nos vamos con la nota de Dios que les regalo como todos los días? Y esta dice así. No te pongas al nivel del necio o resultarás que el necio eres tú. Así que ahí está de Proverbios 26:4. Los proverbios que son muy importantes, querido público, que detonan mucha sabiduría. Fíjate, ¿cuántas veces no queremos, nosotros por buena onda, porque queremos lo mejor para una persona que queremos, queremos a alguien mucho y queremos como, ¿no?, llevarlo, aconsejarlo, y ahí estamos perdiendo el tiempo y esa persona nomás no hace caso? Es un necio. No discutas con él, no, ni siquiera te tomes la molestia de aconsejarlo. ¿Por qué? Porque tú te vuelves el necio. Quieres cambiar algo que no se puede, quieres remover algo que no puedes mover, quieres ahora sí que variar algo que está invariable. Entonces, hasta para ayudar y hacer consejos, uno tiene que elegir a ciertas personas. Cuando ves que una persona es sabia, cuando ves que una persona realmente sabes que va a tomar bien lo que dices, ahí sí vale la pena sembrar la semillita. Pero cuando es alguien que ni en su vida se hace cargo esa persona, ni siquiera toma el control de su salud, de sus asuntos, ni siquiera responsable en su vida, ¿cómo crees que te va a hacer caso? Entonces, ahí tengan bastante, bastante cuidado. Y pues ahí nada más este proverbio se lo regalo con mucho cariño, querido público. Así que ya lo saben. Oigan, y bueno, pues ¿qué les parece si nos vamos con los saludos? Hay mucha gente aquí saludándolos. Muchas gracias. Mira, Yuri Girón está con nosotros. Cristina Santos, Oscar Ir, está aquí también. Brissy Wind, Eunice Viti García también nos saluda. Numi Marzo, Andrómeda González, está María Iniestra. Buenísimos días para todos y especialmente para los Mitch Lovers. Gracias, María Iniestra. Te mando muchos besos, hermosa. Está Ana Lilia Juárez, también que me la encontré en un vuelo hace poco, Ana Lilia, que ahí andábamos. ¿De dónde veníamos, Ana Lilia? Creo que veníamos de Estados Unidos. ¿De dónde? De Houston, ¿verdad? Creo que ahí nos vimos. Ofelia Chávez, saludos de Los Ángeles. Dios te bendiga en vivo. Te voy a escuchar. Gracias, hermosa. Mili González, Nitzia García Mayer también nos saluda. Carlos Alberto Jaramillo Gaitán. Hola, Micho, muy buenos días, un fuerte abrazo. Dios te bendiga siempre. Gracias. Silvia Mingura. Hola, mi niño hermoso, buen día. Dios los bendiga a ustedes y a tu esposo, que se recupere pronto. Dios con ustedes. Saludos desde Madera, California. Gracias, Silvia. Te mando muchos besos y efectivamente, Diosito siempre con nosotros. Es bueno, es bueno. Yuri Girón también nos saluda. Lorena Andrade Pires, Rosa Guzmán, Guadalupe Ponce Velasco, Itzel Castillo desde Texas. Lola Marcas también nos saluda.
Luz Carmona, también está por acá. ¿Quién más anda por acá? Leticia García. Hola, Mitch, te escucho mientras trabajo. Saludos de Chicago. Gracias, Leti, te mando muchos besos. Gabriela Rendón también está con nosotros. María Rodríguez, Sol Sánchez desde California. Marilena Pérez Arana también nos saluda. Magdalena Rodríguez, ya la saludamos. Lupita Contreras. Está Laura Terán Ruiz desde Zacatepec, Morelos. Órale, Guadalupe González Grijalva también nos está saludando. Vamos a saludar también a nuestra raza hermosa del Facebook, porque también los amigos del Facebook que son importantísimos, mi comunidad facebookera hermosa también está con nosotros. Vamos a ver quién anda por aquí. Vamos a ver quién anda por acá del Facebook. Oiga, me gusta cómo se ve ya la imagen con celular, ¿verdad, Rubén? Sí se ve muchísimo mejor, ha mejorado mucho. Ay, gracias, Rubéncito. Mira, María Luisa Méndez está con nosotros en Facebook. Está Alicia Aguirre, está Alma Leticia Orozco Pérez, Dolores Vázquez, que nos manda un corazoncito. Está Pati Ruiz también con nosotros. Ay, nos andan mandando estrellas. Muchas gracias, Silvia Betancourt, Gladys Castillo Pacheco. Las estrellas nos ayudan, obviamente, a los YouTubers y las donaciones nos ayudan bastante. Gracias, querido público. Viviana Maciel. Mónica Montes desde Hermosillo, Sonora, Erin Martínez también nos saluda, Ismalú Estrella, María Guadalupe desde Dallas, Texas. Bueno, somos bastantes, bastantes conectados. Muchísimas gracias, querido público. Oigan, y gracias porque nos fue ayer muy bien con el en vivo que hicimos en Facebook por mi cuenta de Michelle Rubalcaba TV, en donde les mostré la nueva colección que tenemos de Baúl María. Fashion, donde mi tienda en línea, donde mostramos todos los vestidos, todo lo que tenemos para ustedes. Nos fue súper bien. Vean nomás, la pueden ver. Ahí está el en vivo para que vean todo lo que traemos para ti. Los vestidos, los accesorios están padrísimos. Se nos vendieron mucho ayer, gracias a Dios. Y bueno, hoy vamos a hacer otro en vivo, pero ahora sería por Instagram. Así que ya lo saben, en Instagram de Michelle Rubal, de Mitch Rubalcaba, ahí los vamos a poder ver. Y por favor, sigan nuestra tienda que tenemos también muchas cosas espectaculares. Muchas gracias, hermosos, por estar siempre al pendiente con nosotros. Oigan, y bueno, pues para todos los que nos han preguntado y gracias al éxito obtenido, tenemos ya nueva fecha para el taller. Tenemos un nuevo taller para crear tu canal y volverte youtuber. Este próximo sábado 8 de junio, si no me equivoco, 8 de junio, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, ya lo saben. Tuvimos que subir un poquito el precio porque ya nos están cobrando más los expositores, un poquito más. Entonces, pues bueno, lo tuve que subir. Yo no genero nada con estos cursos. Yo me quedo con una participación muy mínima. Los que realmente ganan son mis expositores a quien les pago bien para que ustedes aprendan lo máximo. Subió solamente 200 pesitos, ya lo saben, 2,750 cuesta el taller. Y bueno, ahí nos vemos, lo pueden ir pagando desde ahorita, lo pueden ir pagando en parcialidades, ya lo saben, mándanos un WhatsApp al 55 40 18 07 19, ya lo saben, ahí por favor mándenos un WhatsApp y la oficina les contestará para que se puedan inscribir y recuerden que es cupo limitado y agradecemos mucho a toda la gente que nos ha apoyado, ya lo saben, ahí está el taller para que estén con nosotros. Oigan, y bueno, pues, ¿qué les parece si ya entramos con la información? Que hay bastante, bastante chisme y nos vamos a ir rápidamente y sin escalas con toda la información que tenemos el día de hoy. Y fíjense nada más cómo Sabrina Sabrok nos platica que quiere sacar su bioserie, nos qu quiere sacar su bioserie Sabrina Sabrok y resulta que nos platica que dentro de la serie va a platicar cuando ella vivió, pues, abuso, ya saben, de que cuando era niña y que resulta que se quiere quitar los implantes. Mira, está muy fuerte lo que nos dice. Vamos a ver. Desde los 13 años, me fui de mi casa muy jovencita, entonces empecé a mantenerme sola, siempre me mantuve sola, siempre, o sea, nadie me mantuvo nunca, ¿no? Entonces, pues yo quiero contar todo eso, ¿no? Cómo se puede una superar, ¿no? Sin tener que, pues, depender de nadie, ¿no? Yo nunca dependí, por ejemplo, de alguien que me mantenga. Y en este proceso, a lo mejor viviste algún tipo de... Sí, vivía, ¿no? O sea, imagínate estando tan chica y así, obviamente que pasé por muchas cosas jodidas y pues yo sé que muchas mujeres se van a identificar, ¿no? Justamente hablando de esta situación, ¿alguna vez has sido abusada? Sí, fui abusada chiquita y así. Sí.
nos puedes compartir un poco de esto? Pues yo lo había contado, no me gusta volverlo a contar, ¿no? Pero sí, en la serie. Tomando en cuenta como el mes de la mujer que acaba de pasar, tal vez que con tu. Puedas ayudar a otras mujeres con lo que te pasó. Pues sí, yo siempre he contado eso y la verdad, una vez en un programa lo conté, pero bueno, lo voy a contar más a detalle en la serie, ¿no? Porque sí es algo que me lastima y pues me ha marcado mucho, ¿no? Eras muy chica entonces. Sí, era demasiado chica. ¿Has tomado terapia psicológica para poder...? Yo siempre tomo terapia psicológica porque yo también pues tengo esquizofrenia. O sea, siempre he tenido esa enfermedad de chiquita y he estado a veces medicada, otras veces no, porque la verdad la medicación, o sea, como que te duerme bastante, ¿no? Entonces yo prefiero pues a expresar mi locura a través de mi personaje de Sabrina, ¿no? Sí. Entonces eso me ha ayudado mucho a mí para llevar adelante toda mi vida, ¿no? Pero sí, por sufrir esquizofrenia, pues también fui manipulada mentalmente, un montón de cosas, ¿no? Oye, mi Sabrina, me recuerdo que la última vez que platicamos nos dijiste que te ibas a quitar los implantes. ¿Cómo sí, va ese proceso? Sí, esa es una idea. Me quiero quitar porque aparte que ya los tuve muchos años, me pesa la espalda, obviamente ya es momento de cambiar, ¿no? Ya los tuve mucho tiempo y ya quiero verme a ver cómo me veo así normal. ¿Para qué tenemos una fecha para esto? Este año sin falta, sí. Por todo lo de la serie y eso también, ¿no? O sea, quiero cambiar mi imagen también. Oye, justamente muchas famosas. Fíjense, ya ven que esta Sabrina, pues maneja como la, para ella su religión es el satanismo, ¿no? Ella lo ha dicho abiertamente, que ella maneja el satanismo como religión. Pues la verdad, ahora podría entender, ha sufrido mucho, no podemos juzgar tanto a una persona que vemos que no va a lo mejor por el mejor camino, pero entendemos el por qué va por ahí, hay un trasfondo. Yo creo que el día que Sabrina conozca el amor de Dios, se dará cuenta que pues sí, hubo pruebas que nada más Dios le contestará porque las vivió, y por eso podría entender. Vivió cosas muy difíciles y no podemos juzgar por eso, y por hoy ella anda en cosas de oscuridad, ¿no? Yo le mando un beso a Sabrina, yo espero que pronto encuentre la luz. Obviamente la bioserie será interesante, siempre fue muy polémica. Ella se ha dedicado, sabemos, a la prostitución, se ha dedicado al cine no por, se ha dedicado a temas de sustancias, no pela a su hija, en fin, y pues en las cosas tan oscuras que ella anda, pues no le van a dejar nada bueno. Pero entiendo que es una mujer muy lastimada, que lleva una vida muy, muy fuerte, y a lo mejor pues no sabe lo que es el verdadero amor, pero yo estoy seguro que ya estarán mis oraciones para que Sabrina pronto encuentre pues el verdadero amor, que es el de Dios, ¿no? Ahí está, querido público. Oigan, pues fíjense que nos vamos a cambiar de tema y resulta que Pablo Montero otra vez vuelve a ser de las suyas. Fíjense que empezó a llegar una información en la que Pablo Montero andaba en un restaurante en Playa del Carmen, restaurante de mariscos, en donde de una manera muy paparazzi le llegan a tomar una foto, está con una chava y hay un chico también dentro de la mesa. Aseguran que para empezar estaba tomando alcohol, ¿no? Por ahí me estaban asegurando que estaba tomando alcohol y que, ¿qué creen? Que empezó a ponerse bien mamoncito, que así como medio pasivo agresivo con la chava, con el mesero, que el pobre mesero, ay, no, fue el que las pagó, porque resulta que Pablo la volvió a hacer y se volvió a ir sin pagar la cuenta del restaurante. Y acuérdense que él lo había hecho hace, creo que en el 2019, 2020, lo hizo en un restaurante en Polanco, donde se paró y se fue, y supuestamente había quedado de pagar 15 mil pesos. Después él como que siempre él sale contando excusas. No, es que pasó así, es que no pasó como dicen. Es que él siempre es la víctima y toda la gente está mal. Pues en esta ocasión dicen que la volvió a hacer y que incluso el mesero tuvo que pagar, querido público, la cuenta de Pablo, que estuvieron pide y pide, tragadera, chupadera, y que estaban ahí un chorro de rato, y que de repente se salió Pablo, de repente se salió la mujer, y luego se salió el otro, que a fumar, y le dejaron la cuenta. Y para eso, fíjense que tenemos a nuestra corresponsal, que me pide que no diga su nombre, lo voy a respetar, que estuvo ahí y nos cuenta un poquito de estos hechos. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Buenos días, estamos en vivo. Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Y ay, gracias. A mí también me da gusto saludarte. Me voy a acercar un poquito más para que la gente escuche. Oye, hermosa, a ver, platícanos. ¿Tú estuviste en lo de presente cuando estaba ahí Pablo Montero comiendo o cómo estuvo el asunto? Sí, bueno, fíjate que yo me lo encontré antes de encontrármelo en el restaurante. Ajá. Yo me lo encontré en un Oxxo. La verdad es que hasta ahí estaba de muy buen modo, andaba tomando fotos con la gente y tal. Como a la hora me lo encontré ya en el restaurante que se llama Guachile, muy conocido en Playa del Carmen, es un restaurante de mariscos. Ajá. Entró muy amable, empezó a saludar a todos. De hecho, éramos 3 o 4 mesas que estábamos cercanas a él. Okay. Y nos saludó a todos de mano, o sea, se tomó los 10 minutos para pasar de mesa en mesa y saludar a todos, muy amable hasta ahí. Y todo bien, de repente me causó mucho ruido que yo estaba justamente detrás de él y escuchaba que le decía a la muchacha, no es que estás muy guapa, pero estás muy flaca y estás muy acabada. Ay, le decía eso Pablo a la pobre mujer. Y yo me quedaba, oye, o le estás siendo cumplidos o le estás molestando. Ay, qué cabrón. Hasta ahí normal, estaban pidiendo alcohol, eso yo te lo puedo confirmar, yo lo vi, estaba súper cerquita de él. Ajá. Y de repente le dice al mesero, así de la nada, ¿me puedes ir a buscar cigarros al carro? Y el mesero obviamente le dijo que no, porque eso no es su trabajo. Ajá. Y desde ahí él se empezó a portar súper pesado. Le dijo que era un mesero, que él comía por él y le hacía su servicio y se empezaba a reír, como que le hacía la broma, ay, no, es broma, no te creas. Y el mesero, pues sí, muy, veías la cara desencajada que tenía, ¿no? Claro. Hasta ahí bien, estaba con el otro chico, la verdad es que estaban conversando, tomándose sus traguitos, sus cervecitas, y desapareció él primero de la mesa, se salió a fumar un cigarro, suponemos, Ajá. pero como a los 2 minutos se salió la chica y desaparecieron. Cuando el mesero se dio cuenta que ya habían tardado, él ya no estaba. Es un restaurante que está muy concurrido porque está súper cerquita de la Quinta Avenida. Ah, okay. Entonces, como que salió en los meseros y el gerente, como que a ver si lo encontraba, y pues ya no estaba, y dejó una cuenta muy grande. Inclusive las personas que estaban en la mesa de junto, que eran una mesa muy grande, se empezaron a cooperar y empezaron a preguntarle a las mesas quién quería cooperarse para dejarle al mesero, porque sí es obvio que al mesero le iban a cobrar la cuenta. Sé que se juntaron como 1,000 pesos que le dejaron al mesero para que pueda, pues, solventar un poquito de lo que a él le iban a cobrar. No me digas. Oye, y cuéntame, entonces, alcohol sí estaba tomando, porque acuérdate que él, en teoría, le pusieron un chip para dejar de tomar, que se lo iba a poner, entonces sí le estaba empinando al codo. Ah, bueno, mira, esto del chip yo no tenía idea hasta ahorita que me lo mencionas, Ajá, pero sí. sí te puedo asegurar que sí estaba tomando alcohol. Eran 4 personas en la mesa en un inicio, luego se fue el chico que estaba sentado a la derecha de, sí, a la derecha de, izquierda, perdón, de Pablo, se quedó el que estaba enfrente, que es el que se ve como la manga de la camisa blanca en la Ajá. foto. Como a la media hora se fue el chico y se quedaron ellos dos, que fue cuando pasó que se pararon a fumar y se retiraron del restaurante, ¿no? Pues qué mala onda, porque. Y de hecho, hacían comentarios la gente, bueno, las personas estas que se organizaron para dejarle al chico un dinero, ellos sí radican en Playa del Carmen, y ellos comentan que es muy común ver a Pablo en estos lugares y en estos bares bebiendo, o sea, de que alcohol sí estaba tomando. Me consta porque yo estaba súper cerquita de él y lo vi. Ay, Dios mío, pues entonces ya recayó. Pues hermosa, muchísimas gracias por haber estado aquí, gracias por pasarnos tu reporte. Me pediste que no revelara tu nombre ni tu identidad y lo respeto. Muchas gracias. Y te agradecemos muchísimo y te mando muchos besos. Igualmente, saludos, que estés bien, un gustazo saludarte. Bye, hermosa, bonito día, Hasta ¿eh? luego. Igualmente, bye. Bueno, pues ahí está la información, querido público. ¿Qué tal? Pablo, miren, qué triste porque no cambia. Sigue siendo muy tóxico con las mujeres. O sea, esta chica nos revela que se lo había encontrado del Oxxo antes de irse para el restaurante y que Pablo le estaba diciendo a la chava que se veía muy flaca y muy acabada. Y luego, pues, se lo encuentra en el restaurante y resulta que pasa toda esta situación de... A mí ya me habían dicho que Pablo iba mucho por allá, que incluso yo llegué a pensar que hasta vivía por allá, en Playa del Carmen.
Pero pues no se vale, chicos. ¿Cómo es posible que no aprendes? Para empezar, nos preocupa que siga tomando. Él se iba a meter a este programa del chip, que también lo trae Gustavo Infante y otros famosos. Pero miren, para que vean que esto no te libera de que puedes recaer. ¡Gustavo, cuidado! Entonces, híjole, qué triste, qué mala onda por el mesero. Desgraciadamente el mesero, quien sabemos que los meseros luego no ganan mucho, o sea, que su sueldo no es mucho en los restaurantes, que ellos ayudan más que nada en las propinas. Entonces, pues sí, está feo que desgraciadamente pues esto haya pasado y Pablo sigue sin entender. Yo creo que le deberían, pues, llamen a la policía. Si esta chica nos dice que, ¿cómo se llama? Pablo lo ven seguido en este restaurante. Bueno, pues que ya haya una orden para cuando se vuelva a presentar, que lo metan al bote o que le metan un sustito, porque él se siente un rey y todavía lo manda por cigarros al coche. ¿Qué tal? No, pues muy mal, querido público. ¿Qué opinan? Dígame qué opinan, querido público. Qué sinvergüenza el Pablo Montero, dice Marta Rodríguez, dice Dilba Ochoa, ya tiene fama de que no paga, exacto. Carmen T. Es, qué quemón se da ese Pablo Montero, exactamente. Dice por acá Wannabe, qué sinvergüenza. Karina Anaya, se pasa Pablo Montero, ojalá que ahora que lo están exponiendo pague la cuenta o aclare lo que hace, no porque sea figura pública, tiene que hacer eso. Exactamente, de acuerdo contigo, Karina, no se vale, y al que pasa a fregar esta, porque mira, la chava pues todavía, pues mensa, si le están diciendo flaca, acabada, deshuesada, patas de pollo, ay, ya lo metí, bueno, pues ella que aguante y está ahí, pero el pobre mesero que iba a pensar, aparte, mira, los meseros van a decir, mira, es Pablo Montero, pues a lo mejor va a venir a consumir bien, me va a dejar buena propina porque gana bien. Pues no, o sea, como, ay, mira, pues un hombre pudiente. Y mira, resultó todo lo contrario. Ay, no, qué gatada, Dios mío. Aleta dice, todavía después que le dice flaca acabada se va a comer con él. Tonta, exacto, Aleta. Por eso digo que ella, pues, mensa. Pues ella le sigue aguantando y que le digan sus cosas. Ay, no. Te ves muy flaca, estás muy acabada. Ay, no, ma. A mí me dicen eso, yo me voy corriendo. Para empezar, no creo que me digan que qué flaco me veo y que acabado, ¿verdad? A mí me dirían lo al revés, pero bueno. Ay, no, 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 no. Bueno, pues ahí está, querido público. Oigan. Ay, Pablo Montero, tan sinvergüenza. Pues ya Cristian Castro ya trae novia nueva, seguramente ya la conocieron. Ahí está, ay, hablé con Ana María Alvarado, ya se me está pegando. Y bueno, ya seguramente conocieron a esta chica que después de Mariela Sánchez, la novia uruguaya, pues ahora trae una nueva novia muy guapa que se parece a esta youtuber que da clases de inglés, no me acuerdo, porque la que tuvo un problema con los del programa hoy. Ella se llama Ingrid Wagner, fíjense que es una chica muy guapa que es artista plástica y abogada. Y miran, están comparte y comparte fotos tú, Cristian y ella, muy felices y muy contentos. Ya andan en la cenita, que Cristian fue a seguirla, que le escribió en Instagram porque la vio y la siguió, no me acuerdo si en Londres o en dónde. Fue a seguirla hasta por allá y que resulta que todo miel sobre hojuelas. La cosa aquí es que esta muchacha tiene 5 chamacos, ay Dios mío. Viene con paquete, que la Vero va a ser abuela pues 5 veces más. Yo no creo que esto le guste a Verónica, pero bueno, ahí estamos viendo. Dice que es una mujer muy trabajadora, muy responsable. Hasta eso, Cristian se agarra a buenas mujeres, pero pues las mujeres son las que sufren por Cristian, porque Cristian sabemos que en verdad es un patanazo y que realmente no las trata bien. Acuérdense de la última esposa ya con la que se casó, con la que dejó en la luna de miel, ¿se acuerdan allá? Que la dejó botar la luna de miel y regresando se divorciaron. Duró como 48 horas ese matrimonio nada más. Entonces, pues, yo creo que esta chava Ingrid Wagner debería pues, ahora sí que de investigar un poquito de quién es él, porque luego se dejan llevar por el oropel de, ¡ay, es cantante! Es hijo de una señora muy famosa. ¡Ay, fíjate que canta bonito! Tiene mucha gente en Instagram, tiene cuenta verificada, hasta por la cuenta verificada, querido público, ahí van las brutas a hacerse ideas. Entonces, que investigue bien todo el expediente amoroso de Cristian, porque seguramente no le va a gustar. Entonces, fue fuerte, mi amor, dirá la mente. Está fuerte, mi vida, fuerte. Entonces, bueno, pues ahí está la situación. Pues mira, pues se ve muy contento Cristian. A lo mejor esta muchacha pues le viene a cambiar la vida. Ya ven lo que nos decía ayer el mejor amigo Daniel Morales, el mejor amigo Patricio Cabezud, que cuando Patricio no quería ni hijos, ni familia, ni nada, y conoció ahora a Zapata y le cambió la manera de ser. En una de esas, pues esta chava lo logra también. ¿Qué digo? No puedes hacer ni esperar a que alguien cambie por ti, ¿verdad?
Tú tienes que hacer tus cosas, tú tienes que hacer tu vida. Dice Chiocar, Cristian no tiene novia, solo tiene amiguitas de un rato. Amigas, dense cuenta, exactamente. Baby boy, ese Cristian cambia de novia más rápido que yo de calzón. Pues sí, es muy noviero el Cristian Castro. Dice Vicky Bernal, ¿quién en su sano juicio andaría con Cristian Castro? Y menos si eres una persona bien preparada. Bueno, pues ahí están los comentarios. La cosa aquí es que Cristian al final del día, pues como que no entiende, ¿verdad? No entiende. Pero no, y sobre todo no entienden ellas. Las mujeres son las que no entienden. Pero bueno, pues cada quien, querido público. Otra que no entiende, hablando de gente que no entiende, querido público. Wendy. Ay, Wendy. ¿Qué pasó con Wendy? Fíjate que yo lo tengo que decir con mucho respeto. Seguramente no todas son así. No todas las chicas trans son, están tontas. Lo debo decir y digo tontas porque muchas no sé por qué no se dan su valor y andan con puro tipejo que la sangra, que las golpea, que les saca dinero, que nada más están con ellas para que los mantengan, que hacen con ellas lo que quieren, muchas. Algunas seguramente son muy listas, tienen su autoestima muy bien puesto, tienen su seguridad muy bien puesta y saben perfectamente que cuando están con alguien, también ese hombre tiene que aportar en todos los aspectos, afectivamente, económicamente, moralmente, amorosamente, o sea, que sea equitativo, pero la mayoría, por ejemplo, lo vimos al menos con Kimberly, Wendy y Paola, que han vivido situaciones bien tóxicas y que neta los hombres que están con ellas solamente se aprovechan de ellas. Es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que sale un rumor muy fuerte de que Wendy y Marlon se fueron a Cancún. Se fueron a Cancún juntos, qué bien. Marlo Colmenares es este muchacho que es muy amigo de Wendy, que Wendy dice que no está enamorada de él, que no es cierto. Cuando vimos que a la Casa de los Famosos, él le llegó con unas flores en una dinámica cuando están así congelados y le empieza a decir cosas. Y Wendy quería hasta llorar. Wendy se emocionó tanto que hasta lloró y todo. Pero Wendy dice, no, Marlon es súper bueno, que incluso yo tuve en entrevista para mi podcast a esta niña, a la señora de las Lomas, Alex Reina, que lo tuve y platicó que él también tuvo pues, encuentros con Marlon Colmenares, ¿no? Pero que Wendy se ciega por él. Wendy, efectivamente, yo siento que está súper enamorada de Marlon, súper, súper enamorada de Marlon, pero resulta que ella dice que no. Se lo llevó a Cancún, chico, para no hacer el cuento largo. Se llevó a Cancún a Marlon, que por su cumpleaños, que nada más de puro hospedaje, fueron 500,000 pesos. Imagínense nada más. 500,000 pesos de puro hospedaje, fue lo que se gastó Wendy, y que aparte ella por su cumpleaños le regaló 500,000 pesos más, o sea, se gastó 1,000,000 de pesos en el chacal, la Wendy, bueno, que ya que bien, ahora yo espero que mínimo se lo esté echando, para que valga la pena, y dices, bueno, pues no me corresponderá afectivamente, pero el hombre me echa bien a la cama, yo espero, ¿verdad? Que mínimo se lo esté echando. Pero bueno, la cosa fue que de repente Marlon, al parecer, la dejó botada a Wendy con todo lo que le había regalado 500,000 pesos y que le había costado el viaje ya 500,000 pesos. La dejó botada y se fue a gastar el dinero con otra mujer, ¿no? Es lo que dicen por ahí. Y le preguntamos a una muy amiga de Wendy, que es la Trixie, que le mando un beso y que también ya la entrevistamos aquí para mi canal de YouTube. La Trixie le preguntan esto en vivo y esto fue lo que contesta referente al problema entre Marlon y Wendy. A ver qué dice. Cuéntanos el chisme de Marlon y Wendy. Sí sé el chisme, yo sé qué pasó, yo sé qué hay detrás de todo eso, bebé, pero es algo que tampoco me intuye, no sé cómo se diga. Es algo que no debo de platicarlo yo, chicas. Eso pregúntenselo a la Wendy sobre qué ha pasado con Marlon y ella. Yo no tengo que platicar esas cosas porque a mí mi amiga es Wendy y pues es mi patrona. Ya dinos cuánto le quitó el Marlon a la Melo. No, bebé, yo no sé eso. Yo solamente les voy a platicar cosas de mí. Sí les voy a decir un poquito de cosas de otros, pero cosas más que nada aquí en mi página, en mi canal, voy a platicar cosas de mí, chicas, porque pues luego las demás chicas se enojan, porque son muy imprudentes y muy mitotera. Cuéntanos el chisme de Marlon. Bueno, pues mira, Trixie, ay, que le mando un beso a mi Trixie, que yo la amo a Trixie, porque lo tienes todo, bebé, no sé, bebé. Fíjense que yo la amo a la Trixie. En eso tiene razón, no puede hablar si se trata de una amiga, pues ella no puede
decir lo que pasó, porque pues yo me enojaría si yo le cuento un problema a alguna amiga y esa amiga anda contándolo. O sea, no le corresponde a ella, me corresponde nada más a mí, ¿no? En todo caso. Entonces, Trixie, muy prudente, muy educada, una dama, le mando un beso y sabe que la amo. Aquí la cosa es que, pero sí confirma que algo pasó. O sea, sí está confirmando que algo pasó, es una realidad, porque dice, pues sí sé qué pasó, pero no les puedo contar. Entonces, sí pasó un problema al respecto. Pero Wendy, como siempre, viviendo en Disneylandia, lo negó todo. Fíjense, subió esto en sus redes sociales en una historia en donde dice nada más y nada menos que le preguntan por este tema, le preguntan por el tema e incluso pone la nota que está circulando sobre esta traición, porque es una traición lo que le hace Marlon. Y dice nada más, le sacó una millonada a Wendy Guevara, habría sido estafada por Marlon, revela TikToker. Porque una TikToker fue la que reveló la nota, ¿no? Hay una TikToker, un video que reveló la nota. Y Wendy pone, no crean todo lo que ven en redes, esto es falso. Pero pues ya no le creemos tanto a Wendy, porque también cuando salió, cuando Jorge Carvajal reveló el problema, o destapó el problema, fue una exclusiva de Jorge, en donde Sergio Mayer y Wendy se habían peleado en Televisa. Wendy dijo, para nada, Sergio es mi amigo, yo lo quiero, bla, 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 jiji, juju, ¿cómo crees? Nos amamos. Salió el tiempo después a confirmarlo, que efectivamente Sergio Mayer y ella estaban distanciados porque Sergio le había gritoneado en los pasillos de Televisa y que le quería cobrar un dineral por comisión, por contrato, y que le había dicho, tú ya no. Eso lo dijo con Adela Micha esta Wendy, lo confirmó después, pero en su momento cuando Jorge lo sacó, Wendy lo negó absolutamente todo. Entonces, pues no dudemos que sea una más de las mentiras de Wendy, pues para no hacer lío. Que por cierto, Wendy trae un nuevo proyecto en YouTube, va a sacar un nuevo show, no sabemos bien de qué se trata, pero bueno, dice que va a estar muy, muy bueno ahí el show. Pues mira, le deseamos lo mejor a Wendy y amiga, date cuenta, no paguen por hombres, no paguen por el amor, no paguen la caricia, no paguen por eso, es muy triste. Vean casos como Fabián Lavalle, vean casos como esas personas que por andar pagando por el amor les va de la fregada. A Fabián casi le cuesta la vida. ¿Cómo lo mandaron al hospital todo moqueteado? No paguen por eso, tengan dignidad, tengan su... O sea, que de vez en cuando, bueno, que una despedida de soltera, que contrataron strippers, bueno, para echarles más... Bueno, pues es un show y es parte del entretenimiento. Pero tenerle que pagar a alguien para que te diga te quiero, para que esté contigo. Ahora, y eso, si es que yo suponiendo que se la echa, pero a lo mejor este hombre ni siquiera la toca y todavía peor, estás pagando a lo menso. Pues bueno, mira, dice por acá, Trixie se parece un buen a Doña Leti. Ay, van a cerrar. Michi, que se vean en tu espejo, mantienes a tu lick, evita flores, dice por acá. Yo no mantengo a nadie, chicos. Pero si lo quieren pensar, pues piénselo. No pasa nada, mano. No pasa nada. Pirus Fico, está bien que paguen, pero que no, que estén conscientes y que exijan que las traten bien. Bueno, tienes razón, Pirus. Que por lo menos, si bueno, si se quieren gastar su lana en un pelado, está bien, pero que mínimo exijan que las traten bien y que les cumplan, ¿no? O sea, que sea un 50-50. Tienes toda la razón del mundo. Con todas pasa lo mismo. Oscar, yo quiero pensar que no sea un común denominador con todas las trans. Yo quiero pensar que no. Quiero pensar que hay mujeres trans muy abusadas y que sí piden a un hombre que las trata como reinas. Yo quiero pensar. Y que ellas también se porten bien con ellas, ¿no? Mitch, mandamos un saludo como el arroz, dice Paola. Paola, Marlon se echa a Wendy. Wendy le tiene que pagar. That's not good. Eso no es bueno. Espero que Wendy cambie. Oraré por ella. Ahí está, hermosa. Todas pagamos, no inventemos. Ay, Wannabe, pues tú pagarás, yo no. Bueno, ahí está. Se dice, tontas. Ay, no, pues sí. No habla de mucha inteligencia eso, ¿no? Oigan, ya es. Vámonos ahora con otro chisme, que esto podría terminar en pleito legal y en Estados Unidos. Está muy fuerte esto. Yo trabajo para la estación de radio La Grande 104.5 FM. Ahí estoy yo de lunes a viernes. Amorcito, este caso está bien bueno, ¿eh? Está bien bueno este caso. Porque resulta que ahí trabajo yo todos los días. Le mando un beso a Chayanne Ortuño, mi patrón, y a Greñitas, a mis compañeros del programa. Ahí estamos, ya saben, de 3 a 5, de 3 a 6, de 3 a 6 hora de Houston. Yo, mi participación es de 2 a 3 hora de México. Adiós, mi amor. Es por el cambio de horario que hay allá. Dios te bendiga, ¿eh? Cualquier cosa me avisas. Si te sientes mal o algo, me hablas. Sí. Te amo, bebé.
¿Te llevas tu desayuno y todo? Ya. ¿Ya? Sí. Te amo, bebé. Bueno, la cosa aquí es que, ¿qué pasó? Que de repente, yo estoy trabajando en esta red difusora, la grande 104.5 FM en Houston, muy contento, ya vamos para un año con el programa, muy bien, la verdad es que fluye muy padre, y de repente, fíjese, duro más en radio que en tele, ay, porque no, me encanta hacer radio, ha sido, y mis compañeros, la verdad, son a todo dar. Bueno, la cosa es que esta radiodifusora, ayer estábamos platicando, porque me tocó el programa ayer, y di la nota de Kimberly, que como la estación está en Houston, dije, no, oigan, fíjense que Kimberly se presentó en Houston, en un restaurante, y que pues ahorita trae el problema de que ella dice que fue invitada especial y que no le pagaron nada, y la gente le está diciendo que cómo es posible que va a trabajar a Houston si no tiene visa de trabajo, sino de turista, que esto pues, podría provocarle algunos problemas, como hemos visto con otros famosos que se van a Estados Unidos con visa de turistas, hacen un trabajo y no, ni siquiera pagan los impuestos del dinero que cobraron, ni nada. Entonces me dicen, ah, no, sí, dice mi compañero de Greñas, dice, sí, fíjate que aquí estuvo, pero que no llenó, no tuvo ni... Lo que mismo que yo les comenté ayer, ¿no? No, sí, no. Ay, y dice mi otro compañero Chayana, ay, pero ¿cómo estuvo? ¿En qué lugar fue? No, pues no sé qué. A ver, vamos a buscar la publicidad. A ver, estábamos así desmenuzando la nota y nos dimos cuenta de lo siguiente, querido público. Que hasta la publicidad fue una mentira, porque resulta que, vean nomás, Kimberly se va a presentar en el Mezquite, creo que se llama el lugar, el Mezquite, mesa VIP, servicio de botella, 4 boletos VIP con foto con Kimberly, marzo 28 del 2024, ahí ven la foto de Kimberly, hay otras dos chicas ahí abajo muy guapas, está el número de teléfonos para que apartes, y nos dimos cuenta, querido público, que de repente, vean nomás a quién están diciendo de quién es el evento. De la grande 104.5, ahí está, abajo donde está Kimberly, donde están sus montañotas, abajo dice la grande. Nos empezamos a dar cuenta ayer, y dice mi compañero, uno de somos tres locutores, Chayanne Ortuño, que es mi patrón, es el programador de radio de ahí. Resulta que dice, ah, chinga, ¿cómo que la grande 104.5 FM? Por supuesto que no, nosotros no patrocinamos ese evento. No tenemos nada que ver con ese evento, ¿cómo nos ponen ahí? Y se queda a Greñas, sí, es cierto. Entonces, ahorita esto podría empezar una batalla legal, porque tengo entendido que la estación emprenderá acciones legales en contra. Yo creo que Kimberly no, porque al final del día Kimberly fue contratada, pero si esto sigue creciendo, y si a Kimberly le pagaron un dinero, se va a saber. Y donde la embajada de Estados Unidos se dé cuenta que cobró un dinero por algo que no, que no justificó, que no, ahora sí que, ¿cómo se dice?, fiscalizó y que no pagó impuestos, se va a meter en un problema muy, muy grande. Pues resulta, pero aquí la cosa es, ¿por qué andan poniendo el nombre de la estación como cara y que es patrocinado por ellos cuando la estación, la grande 104.5 FM, no tiene absolutamente nada que ver? Imagínense, ayer mi patrón estaba así, estaba muy molesto, y eso fue que nos dimos cuenta desmenuzando la nota, ¿eh? O sea, no crean que, sino es que de repente bajaron la publicidad, la encontraron en Google, la pusieron, y de repente, no, sí, pues, ¿cómo que la grande 104.5 FM? Así empezó todo, y tengo entendido que, bueno, la estación va a actuar. Como dice mi patrón, yo pues con Kimberly no tengo rollo, o sea, pues Kimberly, ¿qué? Es como si traen a cantar a Lucerito. Lucerito no va a preguntar, oye, ¿quién patrocina? Lucerito le pagan, se presenta y punto. Aquí es el organizador del evento que está usando el nombre de la estación para atraer más gente. Entonces, de que va a haber una bronca, va a haber una bronca. Esperemos que Kimberly pues no salga embarrada, porque en una de esas, en la escarbada, pues le toca a ella también la embarradera. Pues vamos a ver qué acontece. Mira, dice Karina Naya, lo más seguro es que sí fue Kimberly, así como aceptó el dinero de Raquel Vigorra para apoyarla cuando estuvo nominada a la Casa de los Famosos. Sí, yo también, Karina, pienso perfectamente como tú. Sí la contrataron, le conviene decir que no para no tener un problema con Estados Unidos, pero pues yo no creo que haya ido de gratis, la neta. O sea, fui como invitada especial. Esas mujeres cobran por todo y está bien. Nomás que hagan las cosas bien, pues paguen los impuestos de ese dinero en Estados Unidos. Y si no tienes visa de trabajo, pues no trabajes por allá. Itzel Castillo, pues ojalá esto no le traiga problemas a Kimberly, todo este show, pues ojalá.
Caridad Tapia González, Mitch, soy tu fan y siempre te veo forever, Mitch. Mandamos un saludo como con los hachas. Ay, me duele. Está muy bien. Ay, bueno, mucho que no te me diga. Y vamos a ir por aquí, pero no se la chingan. No la chingan. Dice Blanca Sosa, Mitch, se rumoraba que el galán de Gali bateaba por los dos lados, supuestamente, y con la Gali es pura pantalla. Eso lo sacó Jorgito Carvajal. Sí, sí lo vimos. E incluso el ahorita el que están acusando de acoso al maquillador, están diciendo que fue el que lo presentó con Galilea. A ver qué tal. Bueno, ahorita platicamos de ese tema, querido público. Pues pobre Kimberly, ojalá y no le traiga problemas a esta situación, pero sí, yo entiendo a mi patrón totalmente y puedo entender que esté muy molesto porque, pues, están usando el nombre de la estación como carta fuerte y, pues, no es así. Imagínate que yo hago un evento y pongo, ay, que el Grupo Imagen, pues, con el Grupo Imagen y yo, qué fregados ahí, ¿no? Y tienen todo el derecho a demandarme, entonces, pues, bueno. Isabel Vázquez, hola guapo Mitch, ¿me podrías decir cuál es ese talento de esa Kimberly? Ay, Isabel, pues no le veo, pero bueno, pues la gente la quiere. Mira, ante eso no me voy a meter. A lo mejor hay gente que su simple talento es brillar, que su talento es caer bien, que su talento es hacer reír, y pues eso también se agradece. O sea, a mí me encantan lo que hacen estas chavas, a mí me gustan mucho. Nomás que sí critico mucho la manera en la que llevan sus relaciones, que son muy tóxicas, destructivas, dañinas, muy feas, y pues que no hagan las cosas bien en cuanto a trabajar en otros países, ¿no? Pero bueno, vámonos ahora con nada más y con nada menos, hay otros temas, y vámonos con Spencer Hoffman. ¿Quién es Spencer Hoffman, querido público? Spencer Hoffman es primo de Jimmy Hoffman, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con él? Les cuento que él es un chavo que es muy emprendedor. Es un hombre muy emprendedor. Es un hombre que neta, es un hombre que la ha sabido hacer. Porque a pesar de que es pariente de estas personas raras, fíjense que él lo que ha hecho es emprender, hacer su canal de YouTube, o sea, sus redes sociales las maneja para ayudarte a coacharte financieramente, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo invertir, dónde, cuándo, cómo hacer crecer tu dinero, temas de liquidez, bueno, todos esos temas que la verdad a la gente le gusta mucho. Pues resulta que este señor Spencer Hoffman le hicieron una entrevista. Una entrevista, la verdad, muy, muy fuerte, querido público, en donde resulta que él, repito, es primo de Jimmy Hoffman. O sea, esto es importante decirlo, porque Jimmy Hoffman y la familia, pues obviamente están con un tema de supuesto abuso a una de ellas, ¿no? Y la cosa aquí es que que las cosas, pues lo sabemos, no están muy claras, que incluso a la que están acusando es a Héctor Parra, y que la verdad no entendemos muy bien tanta cosa cuando pues, se ha demostrado que pues está todo muy raro, como que está todo muy como manoseado, que está el tema muy chamagueado ahí, que la neta del planeta pues no está todo muy claro. Entonces tenemos dudas sobre esta situación. Pero aquí la cosa es que, y además la familia, el entorno familiar está, por ejemplo, hay una tía que se llama Edith, que no sé en qué momento apareció en esta historia, que está sube y sube videos, aparte diciendo cada tontería, diciendo que Daniela Parra es Daniela Trevi, que el otro es un monstruo, y que se le pareció muy chiquita la sentencia que le dieron a Héctor Parra, que dejemos en paz a Jimmy Hoffman, que la dejemos a su chiquita, cuando ella fue la que empezó el mitote con los medios, pidiendo cámara y foco y micrófono y todo para hablar del tema. Incluso hasta se dio el lujo a la señora de sentarse a pensar a con quién iba a negociar la exclusiva para lucrar con el dolor de su hija. Imagínense, a ese grado. Entonces ella sale diciendo a la señora esta, ya dejen a mi niña, ya ese monstruo. Pues yo no entiendo la señora por qué es buena para señalar los errores de otros, si es que los hubo, porque yo sigo dudando que Héctor Parra haya hecho esta atrocidad, pero adentro de su familia, de este apellido, está lleno de puro violador asqueroso. Así. Y aquí está una prueba de esto, porque este muchacho Spencer Hoffman, hijo de un familiar de un Hoffman, lo sabemos, porque pues,
se llama, incluso su papá se llama Spencer Hoffman también, comenta este muchacho que su papá se terminó quitando la vida porque resulta que su papá era un pederasta, o sea que abusaba de niños chiquitos, de menores de edad, y que fueron tantos las víctimas de este señor, o sea, un familiar de Jimmy. Y aparte, acuérdense del papá de Duff Hoffman, acuérdense de todos los que las mismas Hoffman han salido a denunciar que les hacían porquerías. Yo, a ver, ¿por qué la señora Edith no anda diciendo qué vergüenza que tuvo un sobrino así? ¿Qué vergüenza mi primo que era un violador? ¿Por qué ¿por qué no sale diciendo eso? Ah, pero Héctor Parra es lo peor, cuando aparte ni se ha confirmado nada, porque la señora habla como si hubiera estado ahí en el momento del acto. Entonces, le vamos a poner lo que dice Spencer Hoffman en esta entrevista, en donde, pues sí, efectivamente reconoce que su papá, pues, un Hoffman, parte de la familia de las hot dogs, pues, y qué mal, qué pobre chavo, no me río de Spencer, es un chavo que ha salido adelante, le tocó muy duro y aún así ha prosperado. Chequen nomás lo que dice. Descubrí hace poco tiempo. Tal vez sigo enojado con él todavía, por lo que hizo. Yo no entendí por qué se había quitado la vida muchos años. Y después una persona adulta se acercó y es una persona muy cercana a mí, una persona de mi familia. Y en un momento me dijo, mira, quiero hablar contigo, por favor, hay algo que llevo muchos años cargando. Y me contó cómo a los 8 años mi papá abusó. Más una vez. Bueno, que más de una persona, no lo puedo poner completo por muchas cosas, nada más les pongo un pedacito de que este muchacho lo cuenta. Entonces, lo cuenta de este trago tan amargo que le pasó en la vida y cómo estuvo que un día estaban así como en la Navidad y así en la casa y que llegó una de las personas que fueron víctimas de su papá y que entró a la casa y que le dijo a la mamá de él, o sea, la esposa del abusador, le dijo, ¿puedes venir, por favor? Ahí sale la esposa. Y que el otro estaba así, de que ya le va a decir que abusé de ella y que va a decir y que se suicida. Pero que realmente no platicaron ni siquiera de eso, que hablaron de otros temas, pero el otro por sus cargos de conciencia, ¿cómo se llama? Pues se pegó un tiro y falleció. Y que por años la mamá se sintió culpable hasta después que entendieron cómo estuvo la cosa. Pero aquí la situación es que pues yo no entiendo. Porque ahora resulta que las Hoffman se dan todos los golpes de pecho y andan pisoteando a abusadores fuera de su casa cuando los tienen adentro. En la misma casa los tienen. Entonces, yo no puedo... Imagínense que yo tengo un hermano asesino, Dios no lo quiera, pero quiero que linchen al que mató a Colosio. ¡Mátenlo y quémelo y echen aceite en la cara caliente! Ay, ¿y no vas a hablar de tu hermano que tienes ahí en casa que mató como a 6 mujeres y a 2 niños? O sea, de eso no vas a hablar. A él sí lo vas a inmacular porque es tu hermano. No, a todos coludos o todos rabones. Entonces, aquí la cosa es que las injusticias, además de todo lo que le están haciendo a Parra, vean cómo encubren a toda la gente adentro de su casa. Y que ellas también son cómplices, porque ellas saben perfectamente que sus familiares hacen estas cosas y no dicen nada y se quedan calladas. Entonces, eso también deriva una complicidad. Pero bueno, ahí está, querido público. Dicen, las hot dogs solo sientan empatía por Ginny y la no víctima. Son unas fichitas estas mujeres, dice Alonda Rivera, María Juárez. No fue entrevista, él lo dijo en su podcast. Bueno, en su podcast, al final ya fue una entrevista que él habló. Débora Castillo, aquí nomás oyendo y rapidísimo las imágenes, estoy en el trabajo, saludos, Mitch, besos, hermosa. Daira Altamirano, abrazos, Mitch, me encanta tu programa, gracias, mi vida, te mando muchos, muchos besos. Elsa, bien dijo Dios, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Estoy totalmente de acuerdo, Elsa, pero creo que también uno debe de ser justo, no se trata de exactamente señalar, pero entonces que la tía está Edith, ridícula, no señala a Héctor Parra cuando pues en su casa hubo semillero de abusadores. Es nada más, no seas justicioso, pero también sé justo, no seas injusto tampoco. Entonces, ahí te la reviro. Mitch, te amo. Gracias, Rosalía. Cosas muy turbias en esa familia. Exactamente, Itzel Castillo. Muy fuerte todo esto. Bueno, pues vamos a continuar con más. Y fíjense que la revista TV Notas sacó, querido público,
una noticia en la que, pues, ahora sí que dejan muy mal parado al, ¿cómo se llama? Al, pues, al maquillista, no es el maquillista, el maquillista es Alfonso Weitzman, que es un tipazo y que él, ahora sí que ni verlo en el entierro. Pues creo que es el peinador de Galilea, pues el que le carga la bolsa a Galilea, literal. El que le carga la bolsa a Galilea, el que no se le pega. Y fíjense, cómo bien dicen que luego es, ¿cómo dicen? Ay, o sea, por ejemplo, que Galilea Montijo, por ejemplo, yo he escuchado que es a todo dar con la gente de producción, que no es mamona, o sea, que es linda. Y que este tipo, que es un literal ahí el empleadillo de Galilea, y digo así empleadillo porque así lo debo de tratar, porque él trata mal a la gente. Resulta que este muchacho, que no es nadie en Televisa, nada más porque es, le carga la bolsa a Galilea, sale que trata súper feo a la gente, que es súper déspota, que es súper grosero y que hasta acosador salió supuesta y alegadamente. Entonces, vean nomás como Galilea, que pues si es alguien, no tiene esos... Es más, hasta se pone a defender a gente. No defendió el otro día toda la gente de los gritos y las ofensas de Laura Bozzo. Entonces, qué padre que Galilea, teniendo el poder, teniendo un cierto poder en Televisa, lo usa para defender a otros. No que dicen como la Andrea Legarreta, que ella usando su poder para que saquen a gente y ahí moviendo el pandero y no. O sea, pero vean cómo Galilea lo usaría para bien, ¿no? Entonces, la cosa es que salió. Este muchacho se llama Bernardo Moreno. Se llama Bernardo Moreno. Dice por acá que Kadri Paparazzi, quien es para ellos es el reconocimiento porque la nota es de ellos, afirmó que tienen documentos de una maquillista que participa en la producción del programa Hoy, que acusa a Bernardo Moreno, amigo y maquillista de Galilea Montijo, de malos tratos en el matutino. Esto lo sacó TV Nota. Fíjense. Según los paparazzi, la denuncia habría sido en el sindicato y el área de recursos humanos de Televisa, ¿no? La maquillista acusa al íntimo de Galilea, quien, por cierto, presuntamente le presentó a su novio Isaac Moreno. O sea, que Bernardo le presentó a Galilea a Isaac. Eso yo se los había comentado el día de la exclusiva, que yo me había enterado de eso, porque ahí tienen desde noviembre. O sea, Galilea dijo, empecé a andar con mi novio. No es cierto, Galilea ya lo había conocido hace un chorro. De burlas y malos tratos en el trabajo, ¿no? Dice por acá, según la mujer que lo denunció, Bernardo le haría la vida de cuadritos y la habría amenazado diciendo que tenía o que tiene el poder suficiente para hacer que la despidan. O sea, imagínate a este tipejo, perdón, a ese gato, porque es un gato, perdónenme. No, o sea, yo también soy empleado, he sido empleado y todo, pero digo gato por las gatadas que hace de tratar mal a la gente, no porque es un empleado, todos somos empleados. Pero este es un gato por estar tratando, es por adornarse con cuello, ¿cómo se dice? Por subirse con el, por adornarse con cuello ajeno, como se diga. Ahora, soy amigo de Galilea y tengo el suficiente poder para correrte. Vean nomás el malnacido ese. Ay, no, me choca esa gente, perdónenme, chicos, yo no puedo con esas personas que son así. Yo no puedo con los malos tratos, no puedo, querido público. Dice por acá, y la habría amenazado diciendo que tiene el poder suficiente para hacer que la despidan. Además destapó que ella habría sufrido que ella contó que había sido víctima de abuso, ya saben de cuál, en el 2020, y que, ¿qué creen? Que Bernardo, cuando estaba escuchando ella, que ella estaba revelando su historia, pues muy triste, muy conmovida, llorando, oye, hablar de un abuso sexual, ya saben de cuál, no es fácil, y que Bernardo se empezó a burlar de ella. Dijo, que supuestamente el gobernador le dijo, primero andan de y luego se quejan de que las violan. Que esto fue uno de los comentarios burlándose, imagínate, este malnacido diciendo eso a una mujer que está abriendo su corazón y que se siente en confianza de contar una historia de estas, algo personal que ella vivió. Y este naco gato ahí diciéndole esas cosas. Ay, no, pero me da mucho coraje, querido público, perdóname. Habría sido uno de los comentarios que Bernardo supuestamente hizo al respecto, lo que la denunciante considera como una revictimización. Fíjense, aparte hubo un problema con Jorge Loza, que al parecer este muchacho ya se estaba pasando de lo que dice aquí, ¿verdad? Que supuestamente se estaba pasando de detalles con Jorge Loza y que Jorge Loza se llegó a sentir acosado. Lo que dice aquí la nota, yo no. Dice, la maquillista dice que la denuncia la hizo hasta la semana pasada, cuando Bernardo la habría acusado de retrasar
las grabaciones del programa hoy porque según él, ella hace las cosas muy mal y muy lento. O sea, imagínense, todavía este cabrón, el malnacido, este del Bernardo, dijo, estamos tarde por esta porque, no, hombre, todo lo hace mal y muy lento. O sea, con el afán de que la corrieran. Qué hijo de, o sea, qué mala gente. En verdad, Galilea, si tú eres tan buena persona y te dices tan raza, tan pueblo, o sea, ya creo que ya te están mostrando cómo es esta persona que trabaja contigo para que lo saques ya. Porque por esa gente luego le hacen mala fama al artista. En verdad, que lo mande a freír espárragos. Porque un Alfonso Weizmann, que también está pegado trabajando con Galilea, Alfonso es un caballero, todo el mundo te habla muy bien de él. Aldo Rendón también, son personas respetuosas. Pero de este, yo ayer estuve haciendo investigaciones, le preguntaba a la gente como que podíamos, oye, ¿qué onda? Misma gente me ha dicho, Mitch, no lo soportamos. Mitch, es lo peor que le pasó a Galilea. Yo no sé si le sepa muchas cosas a Galilea, yo no sé cómo, pero que Galilea le tiene una estima, que porque seguramente le sabe mucho y este podría hablar, es lo que me están contando. Pero que es un tipo nefasto, que nefasto, nefasto, me estaban comentando ayer. Dice por acá, según la trabajadora denunciante, aquel día Bernardo solicitó que nadie más que él aplicaría el bronceador a los modelos hombres que iban a aparecer. O sea que la chava esta está diciendo que Bernardo dijo, yo le voy a poner el bronceador a los mamados, a los guapos. ¿Eh? Ustedes, órale, pónganse a hacer más cosas. Yo con los guapos, que así dijo él. Y uno de los talentos era Jorge Loza, el novio de Ferca. Y de acuerdo con la denunciante, se habría sentido acosado por Bernardo cuando le aplicó el bronceador con las manos, puesto que habría pedido que la maquillista lo hiciera. Sin embargo, le habrían negado su petición y Bernardo terminó aplicando el producto, indica la mujer que se quejó en el documento. Porque esos chicos de Cadri tienen el documento en donde sale esta denuncia. Y pues yo creo que sí está muy mal, ¿no? Que incluso, miren, Galilea lo quiere tanto que el departamento, lo que dice aquí la nota, donde vive él, supuestamente es de Galilea y Galilea no le cobra la renta. Que eso pues, está bien, o sea, Galilea es dueña de hacer con sus bienes inmuebles lo que quiera. Lo que no está padre es que si te has dado cuenta que tienes a alguien que trabaja para ti con estas actitudes en donde independiente, una cosa es que cometas un error y que somos humanos, pero que ya andes de mala persona, eso no está padre, querido público. Y pues bueno, eso es lo que dijo TV Notas sobre esta situación. Yo ayer estuve como investigando a este chavo y de las 8 personas que investigué, ni una me pudo decir algo bueno de él. Ni una. Todo el mundo me dice que es un pelagatos, todo el mundo me dice que es un mamón, todo el mundo me dice que es súper déspota, que sí, que es eso de que yo te voy a correr porque le voy a decir a la señora. Que a la señora, así le dice a Galilea, la señora. O sea, que cuando él, tú escuchas que dice, y la señora se va a enterar de esto. Él, que es lo que me estaban contando, que él le dice a Galilea, la señora, que es así como él se dirige a ella. Entonces, que para todo es la señora, y vas a ver con la señora, y le voy a decir, y como saben que Galilea tiene mucho poder, pues todos se ponen así como abajo. Pero Galilea a lo mejor ni está enterada de esto, querido público. Lo dice por acá, esa gente de buena no tiene nada, los medios son una olla de grillos, dice Deb Mar. ¿Qué dice más? Dice, él está muy agradecida porque él le prestó al chacalón, le presentó al chacalón, dice Chico Car. ¿Tú crees que habló, no se da cuenta? Dice Guadalupe Ramírez. Ay, Lupita, te quiero. Ángeles dice, ay, Micho, muero de risa con tus dichos maldichos. ¿Cómo dice el dicho? ¿Cómo dice? Ay, bueno, yo luego ya estoy como la Kimberly y ellas. Dice Vicky Bernal, dudo que tenga esos comportamientos delante de Galilea. Ojalá que con esto le ponga en su lugar la Gali. Pues sí, sí, también, exactamente, hermosa. Puede ser que él le ponga una buena cara y cuando está con Gali, ay, mi amor, hermosa, y nada más se va la Gali y empieza. Exactamente. Dice Diana Carrión, el señor no aprovecha para bien su momento. Pudiera brillar, pero se está arruinando el... Exactamente, Diana, totalmente de acuerdo. Mira, Weizmann anda en Ibiza con Galilea, o sea, es un hombre que sabe, Weizmann es un hombre que sabe aprovechar las oportunidades, es un chavo brillante, es un chavo de muy bonito corazón. Yo lo quiero muchísimo porque es una buena persona. A él no le importa si eres famoso, porque hay tanto maquillista que, ah, eres famoso, te hablo, sino Weizmann le habla a todo mundo. Qué diferencia de este pelele, ¿no? Pero bueno. Galilea Mitch. Ah, Galilea, dice por acá. Aunque a lo mejor la Gali se lava las manos, dice Alisa Atea, dice por acá.
Bueno, ahí está la situación. La situación con las jóvenes, así, bueno. Pues vamos a ver qué pasa al respecto, pero eso es lo que se anda diciendo, y pues a ver si Jorge Loza pues da una, algún comentario al respecto, ¿no? Oigan, pues vámonos ahora con otro tema que pues me llamó la atención, porque siempre lo pensé, siempre tuve la sospecha, porque yo decía, pues, ¿cómo le hará tú? Porque como que muy brillante no es, como que muy agraciado no es, como muy carismático no es. Lioso sí es mucho. Decía, pues, ¿cómo le hará para que las cosas le salga tan bien? Yo pensaba, ¿no? Yo tenía mis dudas. Y resulta que alguien no los pudo confirmar. No sé si, yo creo que la conocen porque es muy conocida, mi querida Vidente Vieira, que yo la quiero mucho, que esa mujer es de siempre. Digo, yo no le hago las cartas ni le hago a eso. Ella muchas veces muy linda me ha querido leer las cartas. Y yo, como yo les digo, gracias, respeto. A veces, o sea, por ejemplo, tuve a Jorge Clarividente y, a ver, ¿qué dice? Le pregunté, ¿qué dice de mí el futuro? Pero pues, ¿cómo hace relleno, no? Al final del día. Pero respeto, respeto a la gente que lo hace, respeto a la gente que se dedica a eso. Yo, mi creencia, saben que es de Dios, y pues yo, mi destino, mi futuro, mi presente, mi vida se la otorgo ahí. Definitivamente, yo no, pues yo no ejerzo eso de ir a pagar a que me lean las cartas. No, no, no. Convivo con mucha gente que lo hace y la respeto, cada quien su fe, al final del día, ¿no? Entonces, yo admiro mucho a Vieira, me encanta, es una mujer que es muy carismática, le está yendo muy bien en los medios allá en Estados Unidos, le hablan para Telemundo, para Univisión, para Estrella TV, se ha vuelto viral en sus videos, tiene millones de reproducciones, tiene muchísimos suscriptores, es muy famosa la Vidente Vieira, y resulta que sacó un video hablando de la demanda de Ana Bárbara hacia Gustavo Adolfo Infante, por corrupción, por el delito de menores, ¿no? Así lo vamos a poner. Porque resulta que Gustavo Adolfo anduvo buscando a, supuestamente, al hijo de Ana Bárbara para pedirle una entrevista en su teléfono privado cuando es un menor de edad. Y esto sí, sí entra como, ahora sí que un abuso a un menor, ¿no? Resulta que Vieira empezó a dar su punto de vista al respecto, que se los vamos a poner aquí, pero algo que me llamó la atención es que ella asegura que Gustavo practica la santería. Y eso para mí, le encuentro todo el sentido a por qué luego, ¿qué digo? Eso al final del día lo pagas tarde o temprano, ¿verdad? Todo, cuando tú usas tus... Es como si yo me pongo a rezar a Dios para que le vaya mal a otra persona. Pues no, güey, pues ¿cómo? Pues algún día lo voy a pagar. Todo eso que le estoy deseando a alguien, pues se me va a regresar. Y entonces esto podría dejar entrever que el señor trae mucho karma encima y que se cree intocable porque atrae energías oscuras ahí alrededor. Pero acuérdense que nada es más grande que la luz. Y Dios es la luz. Entonces vamos a ver qué dice la Vidente Vieira, porque ella asegura que Gustavo Adolfo es santero. A ver qué dice. Le voy a contar brevemente qué fue lo que pasó. Miren, mis amores, hace unas cuantas semanas atrás, ¿se recuerdan que la señora Ana Bárbara tuvo pues una situación con sus hijos? Y también pues la cual el esposo está pues involucrado, que si hubieron y no hubieron, que si cámara, que etcétera, etcétera. No estoy aquí para repetir lo mismo. Bueno, pues de ahí se trata. Gustavo Adolfo Infante pues estuvo dale que dale, indagando pues en hablar con los hijos de Ana Bárbara, entrevistarlo, como para que los chiquitos digan pues cosas en contra, no solamente de la señora Ana Bárbara, pero también de la pareja de Ana Bárbara, la cual no se ve bien, no estuvo bien. De eso voy a hablar más adelante cuando dé mi opinión y mi comentario. Pero esta lectura se trata de que voy a decir quién es Gustavo Adolfo. Por Dios, Ana Bárbara, ya te estabas aguantando, ya te estabas tardando para demandar a este señor, porque desde la primera vez que Gustavo Adolfo Infante, comenzó a como sacarle los trapitos al esposo de Ana Bárbara, a hablar mal de él, yo dije, desde ahí tenía que haberlo hecho. Pero bueno, todo pasa por algo y todo en el tiempo de Dios, y a veces lo que sucede conviene. Yo sí que estoy contenta que lo demanden. Yo sí. Muy feliz. Claro que sí. Y ustedes dirán, Vieira, ¿pero qué pasó si no eres así? Miren. Ay, Gustavo Adolfo, si tú me estuvieras escuchando, yo te dijera, mi amor, prende la vela que tú quieras. Ve donde tú quieras.
porque sé que tú también caminas en cuestión de la sanidad. No, no te va a servir de nada. Le has visto la cara a muchas personas, artistas, actrices, actores, a tus mismos colegas que han sido periodistas, que han estado en el mismo programas. Le has hecho la vida imposible, le has hecho la vida un yogur. Y has ganado algunas demandas. Yo siempre he dicho que con el dinero baila el mono. Siempre lo he dicho. Pero mira, has batallado. Has sido un hombre que has tenido. Yo escuché por ahí que yo no podía hablar mal de ti. ¿Por qué? Porque me cierra las puertas en México. Me las cierra en Televisa. Que a lo mejor tú has sido... que has tenido y has sido la palabra clave para que no se me haga llamado ni me pasen en Televisa en México. No, mi amor. Ni tú, Gustavo Adolfo Infante, nadie, ningún productor. Si le da la gana cerrarme la puerta, no me la cierra. Que me la cierra son mis muertos. ¿Saben por qué? Porque mis muertos, cuando ven que estoy en peligro, o algo no me conviene, o algo me va a pasar, o la entrevista no va a dar, o es con doble intención, mis muertos me la cierran sola. Yo no espero que nadie me la cierre a mí. Ahora, programa nada más no son esos. También está TV Azteca. También puedo ir a TV Azteca. Pero no estoy yendo ninguna. Es como aquí. Yo soy de la cadena de Univisión y Telemundo. Por eso no firmo contrato con nadie. Yo estoy para eso. Híjole, pues qué fuerte. Qué fuerte, querido público. Ahí está, pues Vieira dando estas declaraciones. No las digo yo, las dice ella. Y bueno, aquí nada más reproducimos el programa. Le agradezco a Vieira que me haya prestado este material. Me lo hicieron llegar porque que se echó unos comentarios muy bonitos míos. Me dijeron, me lo mandaron. Me quedé viendo todo el programa y de repente vi otras declaraciones que creo que son importantes. Hasta el día de hoy, pues bueno, creo que Ana Bárbara confirmó lo de la demanda que interpuso hacia el señor en el programa Venga la Alegría. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué acontece con esto. La verdad no me extrañaría nada de que lo que dice Vieira fuera verdad. Sinceramente no lo dudaría. Para mí es encontrarle como mucha respuesta, mucha cosa que me ha tocado ver ahí con el señor. Entonces, pues bueno, ahí está la situación, querido público. ¿Y qué piensan ustedes? Dice por acá... Andrés Hernández, ya bájala tus comerciales cada 3 minutos, Mitch, nomás contigo sucede eso en los envíos. Ay, Andrés, te prometo que no sé por qué pasa eso. No es cierto, no es en vivo. También veo otros programas y se ponen comerciales en vivo. Ay, no te hagas, no me eches la macumba. Dice Sociedad Hoy TV Online, ¿por qué no me lees? Yo te admiro y soy de Guanajuato, me llamo Chema. Chemita, gracias, hermoso. Pues no te había leído, amigo, no había tenido la oportunidad de leerte en vivo o de verte en vivo. Gracias por estar aquí, te lo agradezco. Dice por acá, dice, buena por Vieira, yo no creo en esas cosas, pero me alegra que pongan su lugar al patitas de molcajete, dice la superchisma de Gabo. Dice Jenny Apestegui, ¿cómo le das pantalla a una bruja? Bueno, pues al final es una persona conocida y aquí se le da pantalla. Cuando hay brete, pues aquí será la pantalla. Uy, ¿qué diría la Ferkowers que es tan amigo de él? Han ido, ay, pues sí, ¿verdad? A ver si la... Ferca no se pone enojada cuando vea al asistente de Galilea. Oigan, chicos, pues hasta aquí la información de los espectáculos, pero tenemos algo muy importante que decirles, querido público. Fíjense que los amigos de Plaza Carrusel allá en Tijuana están preparando algo muy especial para todas las mujeres en este, pues ahora sí que con el tema del campo. Pónmelo, por favor, Rubéncito. Fíjate, módulo rosa. Esto obviamente en alianza con el sistema de salud allá en Baja California. Fíjense que mis amigos de Plaza Carrusel te invitan a que vayas, por favor, a su módulo rosa dentro de las instalaciones de la plaza, que es en el horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Fíjate, hay exploración clínica de mama, hay mastografía, prueba de VPH, que es virus del papiloma humano, citología cervical, o sea, Papa Nicolau. Ahí están los teléfonos para que tú vayas, que nos estás viendo, ahí está la dirección, ahí están las redes sociales de Plaza Carrusel y vayas al módulo rosa y te atiendas. Es muy importante. Plaza Carrusel no solamente tiene los mejores establecimientos, las mejores tiendas, los mejores restaurantes, el mejor supermercado, los mejores cines, las mejores zapaterías, la mejor diversión y entretenimiento. No solamente tiene eso, también tiene para ti esta preocupación por tu salud.
salud. Así que ya lo sabes, ve al módulo rosa de mis amigos de Plaza Carrusel porque tienen lo mejor para ti y podrás hacerte todas estas pruebas y checar cómo va tu salud. Ahí están los teléfonos, 664-104-4374, 664-977-5750, 664-74-57-833. Así que bueno, pues ya lo sabes, querido público. Ahí los esperan mis amigos de Plaza Carrusel en Tijuana, el mejor centro comercial que también ahora se preocupa por tu salud. Y decirles también que no se pierdan Baúl María, que tenemos el en vivo ahí en mi página de Facebook para que vean todo lo que traemos para ti. Hoy tenemos en vivo a las 9 de la noche también en Instagram. Tendremos por Instagram, por Mitch Rubalcaba. Así que ahí lo vamos a tener. No te lo vayas a perder porque tenemos grandes promociones, buenos precios, ropa hermosa y de calidad para ti, ya lo sabes. Y hasta aquí la información de los espectáculos. Gracias por habernos acompañado. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho y yo los veo mañana.